El día de hoy se lanza la Consulta Popular Nacional por la Vida. Frente al desastre ambiental y ecocidio provocado por los incendios forestales incentivados por el modelo extractivo que cada año se repite, diversas organizaciones, instituciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil lanzaron la Consulta Popular Nacional por la Vida, que tiene como principal objetivo evitar que el próximo año se repita esta destrucción de la naturaleza. Esta consulta popular tiene una significación simbólica, pero absolutamente legítima para referirnos a los temas medioambientales que tienen que ver evidentemente con la vida. Estamos decididas a impulsar soluciones de fondo para evitar este atentado que viola los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. La iniciativa, según la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, María Eugenia García, busca que quienes conforman esta consulta popular no se queden indiferentes ante la destrucción de nuestra naturaleza. Nuestro país atraviesa una crisis ambiental sin precedentes y no podemos continuar siendo testigos indiferentes de la destrucción de nuestra tierra. Lo que está en juego no es únicamente nuestro medio ambiente, sino la vida misma de nuestro país. La consulta popular se desarrollará del 7 al 13 de octubre a nivel nacional bajo tres modalidades: votación en línea, votación en ánforas en lugares habilitados y votación en asambleas y organizaciones sociales. Estamos resueltas a recuperar la voz y la iniciativa del pueblo soberano que dice basta ante tanta sinrazón y codicia de un modelo de desarrollo extractivista que se alimenta del fuego y la destrucción de la naturaleza. Esta iniciativa contiene 5 preguntas relacionadas a la problemática ambiental ocasionada por los incendios forestales. La principal plantea una pausa ecológica a nivel nacional. La solución, y para nosotros la pregunta clave es la pregunta 3, es que se declare una pausa ecológica de toda superficie quemada ilegalmente en cualquier tipo de propiedad.